Señores, muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, que corresponde a esta semana ya, la última semana del mes de mayo. Estamos ya en la última semana, hoy es 27. Recuerden que el día 30 tienen una cita con la fiesta por la libertad en Sanssouci. La organizan los amigos del Museo Memorial de la Resistencia. Así que llamen al Museo Memorial de la Resistencia, busquen sus taquillas ya y vayan a esa fiesta con sus hijos e hijas. Se va a comer chivo, muchas empresas y gente dispuesta a colaborar, van a ofrecer diferentes platos, todos sustentados en el chivo, porque ese día fue el del ajusticiamiento después de una tiranía que tuvimos en este país. Así que el 30 de mayo, aquí se come chivo. Utilizan una etiqueta que dice el 30 se goza. Si ustedes lo buscan así, en cualquiera de las redes sociales se encuentran el 30 se goza. Y bueno, quiero comenzar esta jornada refiriéndome al trabajo que hizo la periodista Nuria Piera este fin de semana, que de alguna manera resume mucho de lo que había estado dando Somos Pueblo también. Ella dice incluso que se sustenta en esta investigación y alguna las amplía, sobre las familias del poder, que no son más que los allegados a funcionarios públicos del Partido de la Liberación Dominicana, muchos también vinculados a miembros del Comité Político del PLD, cuyos hijos están en el Estado con salarios espectaculares en su mayoría. O sea, si hacemos un prorrateo entre los salarios normales que tienen, que son los salarios que abundan en este país, un porcentaje muy alto está con bajos salarios. Cuando se trata de los hijos de funcionarios, esto es directamente al revés, muy alto, con salarios altísimos. Obviamente, usted podrá decir que hay profesionales, muchos de ellos, la mayoría creo, podrían pasar, si usted le muestra y dice, bueno, mira, aquí tienes el currículum, aquí tienes tu historia, pues probablemente muchos tengan esas condiciones. Pero el asunto es que es como si fuera el Estado para un grupito, o sea, un grupo, un pequeño grupo que tiene ese Estado, porque usted va a encontrar, por ejemplo, que el presidente de la Cámara de Diputados tiene 6 hermanos en el Estado. Después vamos a ver lo que Nuria fue presentando, pero es impresionante, o sea, lo que pasó en Indotel con el exdirector de Indotel, que tienen ahí todo un clan. Eso es una cosa increíble. Habrán casos más o menos discutibles, habrán salarios más o menos discutibles, pero lo que está mostrando esto es una tendencia, esto es como la expresión de que, ok, Estado nos pertenece. Yo recuerdo hace apenas unas 2 semanas publicaba la FAO de las cuáles son las provincias que va a colaborar con respecto al hambre en República Dominicana, con programas específicos, porque hay gente que literalmente tiene eso que llaman hambre. Bueno, salía el Ceibo, eran todas provincias de la región fronteriza y el Ceibo. Y me consta lo del Ceibo, que es mi provincia, que sé que está como la segunda más provincia más pobre de la República Dominicana, que fue la provincia escogida para los objetivos del milenio. Y usted se imagina gente pasando hambre. Entonces, cuando nosotros vemos que en nuestra ciudadanía, en nuestro país, hay gente que pasa literalmente hambre, hay gente que pasa zozobra, por ejemplo, hay que ir. Usted va, yo tuve esa experiencia de ir por alguien familiar al MUSA de San Pedro de Macorís. Cuando yo entré al MUSA, que era viernes a mediodía, allí no había absolutamente ninguna posibilidad de hacerle un examen a nadie, no había posibilidad de llevarle, hacerle unos rayos X, una placa, nada, porque dijeron que no, que eso funcionaba el lunes, porque ya era fin de semana, entonces el sábado no se pudo, el domingo no se pudo, hasta el lunes una tomografía, una persona que había tenido un accidente. Yo cada vez que veo eso que dicen que, un accidente en la autovía del Este y lo llevaron al Hospital Regional Musa, ese hospital está cayéndose a pedazos porque no tiene posibilidades de atender a la gente. Y ahí usted ve, yo fui lunes entonces, el almacén de seres humanos, de personas desvalidas que están ahí esperando por un servicio de salud. Si aquí se quiere ver en verdad cómo es que vive la gente, la mayor parte de la gente del pueblo pobre, del pueblo sencillo, del pueblo que está excluido de cualquier tipo de seguridad y va a un hospital público, usted lo ve ahí, en los pasillos de ese hospital.
Usted ve gente que incluso teniendo la seguridad social ignora cuáles son sus derechos. Entonces, cuando usted ve todo eso, que usted ve gente con hambre, que usted ve los servicios de salud, que usted ve la precariedad que pasa mucha gente en este país, usted se da cuenta que se crean como dos estados de cosas. Un país que funciona para un grupo perfectamente bien y otro país que nada tiene que ver. A ese otro país le ofrecen luego en las campañas electorales un picapollo, lo que sea, y ese círculo vicioso, mañoso, perverso, que hace que la gente incluso no vincule la posibilidad de salir de la miseria, de la pobreza, con el voto que ofertan, porque es un voto que se compra, y se compra por poquísimo. Entonces se estimulan, y esos mismos que tienen todos esos salarios, que está la hermana, el hermano, el primo, la tía, el vecino, los hijos, todo el mundo de esa teta del Estado, es la misma gente que sale y luego te da un discurso, y te dice, sí, mire, y la gente cree que le debe a esa gente el bienestar o el chin que le dan de momento. Yo recuerdo, por ejemplo, en el área judicial, cuando la Suprema Corte de Justicia hizo esa resolución, que bueno, tratando de la Suprema, era una cosa irrevocable, o sea, era la Suprema, irrevocable, donde tomó una decisión respecto a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Si una persona es escogida miembro de la Suprema Corte de Justicia y entra hoy a la Suprema y mañana se muere, el 100% de su salario pasa a la esposa, son más de 400,000 pesos, ya. Pero un juez de corte que ha durado 25 años trabajando no tiene ese derecho. O sea, tienen los jueces, o sea, los que están por debajo de esa categoría de selección, su vida no es la misma, ellos se crean sus propias pensiones, sus propios reglamentos, sus propias leyes, sus propias maneras, sus propios privilegios. Y si usted dice, bueno, si eso es en la Suprema Corte de Justicia, hay que buscar esa resolución y ver las políticas internas de la Suprema Corte de Justicia, que eso se decidió hace ya varios años, pero por supuesto que viene alguien y sigue vigente, y sigue vigente, y sigue vigente. ¿Por qué? Porque es una política de que se crean normativas internas. Cuando usted ve que la Cámara de Diputados, el Senado de la República, tiene un fondo de pensión especial para ellos y que del presupuesto nacional se inyecta dinero a ese fondo de pensiones, además de lo que les, pero que hay que inyectar dinero a ese fondo de pensiones, que incluso se aumentó en los últimos años, usted ve que se vive en una sociedad de absoluto privilegio. Y lo hacen y es a la franca, o sea, las administraciones que tienen, los seguros que tienen, es un seguro particular, no son miembros de la seguridad social. Por eso el proyecto de ley de seguridad social puede morir eternamente, porque ellos no tienen que ver con los servicios normales que recibe la gente de este país. Cuando usted ve que en la Junta Central Electoral, en los órganos descentralizados, se crean mecanismos y formas de sus propias pensiones, usted ve que sale mucho en el trabajo que hizo Nuria Piera, la superintendencia de bancos, sale muchísimo Indotel. Ese dinero que a fin de cuentas es de toda la gestión bancaria y en Indotel de las telecomunicaciones, no es para repartírselo entre allegados y entre parientes buscando sus mejores puestos, para tener un muchacho ganando 394,000 pesos. O ganando 300,000 pesos, cuando usted ve eso y usted lo compara con el salario de los médicos, con el salario de los maestros, con la gente que se faja, un médico, cuánto tiene que estudiar, cuánto se tiene que pasar, cuántas malas noches, cuánto soportar gente con sudores y de todo tipo y sangre, si es en el Darío Contreras, cuánta lucha, cuánto trabajo tiene que pasar esa gente. Pero bueno, si no eres pariente de un funcionario, no, es ahí que te quedas. Cuando usted ve que no ha sido posible en República Dominicana que una mesa se siente, una mesa de empresarios, funcionarios y los representantes de los trabajadores a discutir el salario mínimo, a ver, vamos a ver cuánto es la canasta, cómo va esa canasta, cuánto tiene que ver lo que gana la gente con lo que cuesta. Cuando usted ve eso, pero además cuando usted se entera, todos esos lujos, todos esos restaurantes, todos esos viajes, todos esos gastos, todo esto, es como una opulencia. Y yo entiendo que una opulencia de esa naturaleza lo que expresa es una profunda decadencia. No muestra otra cosa, es una profunda decadencia. Entonces, no es posible. Cuando uno ve el reportaje de Nuria Piera este fin de semana y te sientas a ver todos, habrá algún nombre que quizás te parezca bueno, quizás gente que dices, bueno, gente que toda la vida ha trabajado o incluso antes de tener ese vínculo pudo ganar ese puesto, pero en su gran mayoría, una gran mayoría, quizás, con honrosas excepciones que probablemente pudiesen entrar en un concurso claro y con todas las normas,
en una gran mayoría, es ese vínculo totalmente proporcional. Entonces, claro, es como si el Estado, pero esa es una sola expresión, es absolutamente todo, como si fuera un botín. Y yo creo que aquí hemos perdido la capacidad de asombro, pero no es posible. No es posible que todos los parientes, los allegados, los amigos, los vecinos, la esposa, todo el mundo de todo ese conglomerado pequeñito, eso sea el país. Y que luego tú tengas otro país donde la gente vive esos problemas, donde la gente no tiene pensiones, donde la gente tiene unos salarios de miseria, donde hay gente normal que está trabajando, obreros, muchachos que están trabajando como estos que están aquí ahora, que tienen que tener tres trabajos para poder mantener a sus familias. Y si algo tiene la política, se supone, la política como ciencia y como búsqueda es el bien común. O sea, es la política entendida como esa herramienta necesaria que se dan las sociedades para que dentro de la colectividad, con el voto de la gente, se voten porque se tomen decisiones, ya sean decisiones legislativas, normativas necesarias, procedimientos o lo que fuese, para que haya una sociedad más justa y de mayor equidad. Ese instrumento, y esto es solo una parte y parece sencillo, pero esto nos está mostrando cuán lejos estamos, pero además nos muestra una vocación de hienas, o sea, de cogérmelo todo, o sea, es una vocación que acaba, que barre, que se lleva todo por delante, porque eso es mío. Y entonces a nadie le extraña eso. Yo pienso que debería llegar al momento y decir, espérate, esto no es normal. No es normal que todos los hijos de funcionarios y demás, que usted se encuentre una y otra vez superintendencia de bancos con salarios espectaculares. No es normal. ¿Son los únicos que han estudiado banca en este país? ¿O estudiaron banca realmente? Son los únicos. No hay más gente. Cuando usted se encuentra en instituciones como Indotel, que te dice, mira, el anterior director de Indotel, mira aquí, su esposa, y te comienzan a dar detalles espectaculares y tú dices, oh, pero Virgen de la Altagracia, ¿cómo puede ser eso? Entonces, por lo menos, como reflexionarlo y como pensarlo. Lo que ha pasado es que ya como que nada escandaliza, pero no es posible. Antes se hablaba del nepotismo, que tú tienes parientes tuyos en la misma institución. Se descubrió hace tiempo que ese mecanismo podía traerle eventualmente un problema porque la prensa miraba y descubría, ah, pero mira, es Castillo, ah, apellido Castillo, vamos a ver, Castillo, ok, vamos a ver si tiene vínculos, porque uno no conoce a todo el mundo. Entonces no, se ponen de acuerdo y un funcionario le lleva al otro su gente y el otro le lleva al otro lo suyo. Eso es un mecanismo totalmente tramposo con respecto al Estado y es una visión del Estado. De hecho, la semana pasada, porque ya se habían dado algunos nombres y lo iba señalando Somos Pueblo, yo entrevisté aquí a Cándido Mercedes. Cándido Mercedes, además de su rol de sociología y ciencias sociales, está especializado en la gestión de recursos humanos. Es la docencia que imparte una cátedra en recursos humanos, manejo de recursos humanos, que obviamente es algo que se hace también de modo profesional, pero el problema que estamos diciendo aquí, que profesionalmente no importa, es de quién tú eres amigo, de quién tú eres pariente, quién es que te apadrina. Esas cartitas que daban en los pueblos antes, si tú quieres un trabajito, ve donde el gobernador para que te dé una carta, yo, fulano de tal, así contrata el Estado. Vean lo que dijo Cándido Mercedes o parte de lo que dijo respecto a ese tema que evidentemente con el trabajo de Nuria Piera sigue teniendo extraordinaria vigencia. Han salido algunos datos de los salarios que gana hijos de funcionarios, de funcionarias o miembros del comité político del PLD, que aparecen o personas vinculadas, por ejemplo, al ex director de Indotel, entonces personas vinculadas familiarmente por el parentesco que tengan salarios en Indotel. Y encontramos que esos salarios suelen ser los más ostentosos, casos de Indotel, caso de la superintendencia de bancos y demás. ¿Cómo se rige eso? Y realmente porque estamos viendo salarios que, tomando en cuenta que aquí hay médicos, profesores, gente profesional, se sienten y dicen, bueno, aquí lo que hay es coger una bandera y salir atrás de un político. Exacto. Y eso que es una degradación, porque tuviste ahí Elías Cerrulle, que se va a Turquía como embajador, y quien va a sustituir a Elías Cerrulle en el Congreso, la esposa. Que se ha vuelto también un poco tradicional aquí, ¿qué pasa ahí? Entonces, es que hay un desorden increíble. Mira, por ejemplo, en el 2012 la nómina pública eran 336 mil empleados públicos. Ajá. Dos años después,
el 14, estaban en 445 mil. En el 12 y entonces en el 14. De sumando. En el 16 ya estaba en 555 mil. Y hoy estamos hablando de una nómina pública centralizada de 650 mil a 700 mil. Que la queja siempre fue que el Estado tenía una nómina demasiado amplia y en vez de ponerla más chica, realmente ha ido creciendo. República Dominicana es el tercer país con la densidad pública ocupacional más alta. La más alta es Venezuela y Argentina, y nosotros, tercer lugar. Aquí hay un empleado público por cada 13 electores. Edith Febles, la cosa como es. Entonces, después compartiremos más detalles sobre esto, pero evidentemente que no es normal, o sea, que salga todo eso, y parece que fuera, no pasa nada, o sea, no es posible. Y esa gran desigualdad es como una, que fuera desde el Estado mismo, se habla del estado de bienestar en algunos países, sobre todo en países de desarrollo, donde el bienestar alcanza a todos. ¿Y qué se procura? Trabajar porque el Estado dé unas garantías de que los ciudadanos y ciudadanas que son de ese país, que viven en ese país, que pagan impuestos en ese país, tengan cada día una mayor calidad de vida. A fin de cuentas, se supone que para eso es la gestión pública, es la gestión de los recursos que pertenece a todos, con una visión igualitaria, decir, bueno, vamos a sacar a la gente de la pobreza, vamos a tener mayores condiciones de equidad, vamos a tener mayor condiciones de igualdad, vamos a que este crecimiento económico, que es un crecimiento, en el caso dominicano, sostenido y que dicen todo el mundo, ay, llevamos años y años y años creciendo, bueno, que beneficia a todos. Pero cuando usted escucha, usted dice, mira, esta es la gente que se beneficia de ese crecimiento. Porque todo lo demás, por mucho que usted diga, a fin de cuentas, haga el ejercicio, vaya al Musa de San Pedro de Macorís, hágalo como ciudadano común, póngase una ropa y entre, a ver, con una mamá, póngasele al lado, a una mamá que tenga su hijo grave, para que usted vea cómo es que se bate el cobre en un hospital, para que usted vea cómo es las filas y la imposibilidad y las horas. Váyase con una señora, una madre, generalmente son las mujeres, por cierto, las encargadas del cuidado, hacer una fila a un hospital público a las 3 de la mañana para coger un turno, porque si no, no alcanza, para que les digan que vayan 3 meses. Vayan. Esa es la vida de la gente, de esa gente que nosotros deberíamos estar pensando en esa gente, o sea, por decencia. De la gente, de ancianos que usted ve, cuando usted ve un carretillero, un hombre de 80 años en la calle, usted dice, como sociedad tenemos grandes deudas. Cuando usted lo ve arrastrando una carretilla a un anciano ya, a un hombre mayor, que para mí es la imagen de mi papá. Cuando yo veo una persona mayor arrastrando una carretilla en la calle, yo pienso en mi papá que se murió ya, pero estaba viejo y yo no quise nunca ver a mi papá en ese estado. Entonces, eso es justicia. Cuando usted ve que todavía tenemos niños que salen y que todo el mundo ve el momento en que sale, pero nadie es capaz de parar eso. Cuando somos uno de los países que tiene la mayor tasa de embarazos en adolescentes. Cuando somos uno de los países que damos a la baja en materia educativa, entonces, cuando se hacen todos los análisis y demás. Y usted dice, bueno, y todas estas resoluciones y todas estas disposiciones para repartirse el salario, para las pensiones, para tener sus propios seguros. Por eso el seguro, la seguridad social no es una prioridad congresional, porque ellos no tienen ese seguro. Si tuviesen que ir con el mismo carnet que va la maestra, con el mismo carnet que va un médico, con el mismo carnet que va la gente del pueblo a buscar seguro de salud, eso no estuviese así. Entonces, lo que hemos visto ahí, lo que pone en evidencia es un elemento más de un modo de administrar que no tiene nada que ver ni con lo que decía el profesor Juan Bosch, porque leerse al profesor Juan Bosch, eso da gusto. Usted se coge todos los discursos del profesor Juan Bosch, su idea que tenía de lo que iba a ser la sociedad dominicana, de cómo había que impulsar la sociedad dominicana, de las relaciones en el poder en la sociedad dominicana. Y eso es inspirador. ¿Qué tiene que ver eso con que todos tengan a todos los parientes, a todos los hijos, a los hermanos? Eso es una cosa que no cabe en la cabeza. Yo vi ese trabajo de Nuria Piera, me quedé mirándole esta mañana un poco más. Y usted dice, pero caray, está bien, que caramba, ¿verdad? Como alguien decía, como que se pasa. Hay un momento que en la vida, incluso yo creo que dentro del mismo PLD, porque a fin de cuentas no son todos los PLDistas que están ahí, porque esto es por, usted sabe. Entonces, ni siquiera son todos. No, es que no es así. Es
y es esa estructura partidaria que se convierte en estructura del Estado. La estructura del partido es al Estado lo mismo para mandar, porque a fin de cuentas, comité político en pleno, entonces tengo a los míos. Señores, bájenle algo. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de esta pausa, vamos a hablar de una decisión que ha tomado el Ministerio de Educación. Es una resolución, alguna gente han hablado en términos conflictivos y demás, pero queremos saber exactamente. Yo tengo el texto, uno lo lee y uno dice, ¿por qué tanto problema con algo que parece tan obvio? ¿Por qué hay problemas para educar en la igualdad en República Dominicana? ¿Por qué tiene que ser un problema cuando hablamos de políticas de género en un país donde tantas mujeres mueren a manos de sus parejas y exparejas? Parece que no lo estamos haciendo bien hasta ahora. No es hora de cambiar el libreto, pero no, hay gente que quiere que nos quedemos como estamos. Entonces hoy hemos invitado a la directora de ese departamento, precisamente Equidad de Género, del Ministerio de Educación, quien nos va a acompañar y nos va a explicar en qué consiste, qué se busca, cómo hacerlo, sobre todo por todos esos padres que están por ahí probablemente confundidos.